Derechito al vicio, somos RDC Cine y en esta ocasión venimos a traerle la reseña del volumen número 1 de Iron Man Legacy, La Guerra de los Hombres de Hierro. Este tomito, confabulado, armado por Van Lente, Kurtz y Martínez, es uno de los tomos que dará inicio a la nueva serie de Disney Plus que se va a estar estrenando, capaz en el 2025-26, porque la recontrapatearon dado que el propio Tony Stark ha desaparecido del MCU. Pero veremos en esta obra de la época de la edad dorada, de la edad heroica de Marvel Comics, en el que se repasan los orígenes del superhéroe y el legado que este le dejará al mundo. Algo bastante copado de ver, con algunas referencias que lograron llevarse a la gran pantalla. Así que vayámonos derechito al vicio con esta edición recopilatoria de Panini España y veamos a uno de los héroes más importantes del universo cinematográfico de Marvel. Empecemos con Iron Man Legado en este tomito que viene con solapitas. Solapitas como suelen venir en estas ediciones de Panini España, con acá las carátulas y los covers de los 5 tomitos que venían en este recopilatorio. Por otro lado, detrás vemos otras de los covers alternativos, un resumen de qué se trata este tomito, cómo se vuelve a tocar la vida personal de Iron Man y la de Tony Stark. Y esta portadaza que, mira, ya tenemos a una armadura clásica, pero medio clasicarda, claro que sí. Así que empecemos con esta historia que tiene el guión de Fred Van Lente, el dibujo de Steve Kurtz y algunos entintados de Alan Martínez y Víctor Olazaba. Vamos a ver qué nos encontramos. Para empezar, como es el tomo número 1 de esta colección de Iron Man Legacy, vamos a ver que hay palabras del editor directo de Panini para presentarnos este tomazo. Celes J. López estaba en ese momento. Tenemos la portada del volumen 1, la portada alternativa, que es la que vemos en esta colección, la número 1 alternativa de Estados Unidos también. Y arrancamos hablando sobre los orígenes de los diferentes forjadores de armas y de mitos a través de la historia nórdica, a través de la historia romana o de los propios griegos. Y uno de ellos era los forjadores de armas divinas. Sin embargo, por otro lado, vamos a ver cómo es que Tony ya de chiquito, para arreglar sus problemas, para arreglar la pérdida de su perro, empezó a forjar su propia tecnología para volverse el herrero que se volvería mucho más adelante. Mientras tanto, 25 años después, vamos a ver que la gente, vamos a ver que diferentes grupos fascistas van en contra del propio Tony Stark y lo atacan con réplicas de su tecnología. Lo atacan ahí bombardeando la sede de Tony Stark, donde el propio Iron Man va a saltar para pelear contra ellos. Pero en esta época recuerden que la gente creía que Tony Stark y Iron Man eran dos tipos totalmente diferentes. Van a creer que Iron Man trabaja como guardaespaldas del multimillonario Tony Stark, quien en ese momento había promulgado que iba a dejar de vender armas a Medio Oriente y a todo el mundo para volverse una compañía de energía pura. Vamos a ver acá que todo el mundo le pregunta, che, ¿qué onda con eso? ¿Acaso no están utilizando tu propia tecnología? ¿No estás trabajando con ellos? Le echaban la culpa de todo. Es así como se da cuenta Tony de que en Medio Oriente, en medio de una pelea entre dos naciones, se encuentran utilizando algunos guerreros, algunos mercenarios, armaduras de hierros con la propia tecnología de Iron Man. Es así que él decide ir y enfrentarse a ellos, pero para eso tiene que pedirle consejos a sus nuevos asesores. Entre ellos nos encontraremos a Jessica Drew, que como saben ustedes es una investigadora, pero también es una superheroína. Tenemos a Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D., acá todo blantesco. Después tenemos a Henry Peter, que es un comisionado de seguridad nacional, que le dice lo que el Estado o Estados Unidos le permite hacer o no como Iron Man. Tenemos a Franklin Nelson de Nelson y Murdoch, el abogado de Daredevil, su mejor amigo. Y tenemos a Seiji Combs de marketing, que trabaja dentro de su imagen para mejorar su imagen en su empresa, abriendo la boca con de todo, claro que sí. Y todos le dicen que no, que mejor que no lo haga, que no puede meterse en medio de una guerra porque sería como meter armas de Estados Unidos en otro país, declarar una guerra oficial. Pero esto no va a detener a Tony, no va a detener de que él se inmiscuya en este asunto. Incluso las pesadillas lo incitan a que intervenga en este conflicto bélico. Porque sí, porque las armas que están vendiéndose, utilizándose en esta guerrilla entre dos naciones, entre los kurdos y los musulmanes,
se puede decir que son el legado tecnológico que él ha dejado en este mundo. Por otro lado, uno de los que limpia en su casa le dice acá un poquito como, le trata de tirar como un poco de apoyo emocional, como el que le daría el padre, por lo cual Tony le va a regalar un Porsche en su casa, además de unas lindas vacaciones. Pero mientras tanto, 3 días después, se encuentra Iron Man en la frontera de Tracia y Macedonia, donde ya de por sí hay armamentos esperándolos en el aire, y él se mete con su armadura de viaje, su Iron Man nave, directamente, sin ninguna orden, sin ningún permiso de los Estados Unidos. Es una invasión total a la fuerza la que está dándonos acá en esta demostración de fuerza y táctica. Pero detrás de esta invasión entre estas dos naciones, obviamente se encontraría una nación más peligrosa, la de Latvenia, la del propio Doctor Doom. Así empieza el capítulo número 2, mira cómo está tirándose electricidad encima suyo, y la portada de la Edad Heroica. Lo copado de la Edad Heroica es que acá en Argentina se llegó a publicar desde esta época algunos cómics en adelante, pero por alguna razón Iron Man Legacy no se publicó. Se publicaron algunos eventos previos, algunos eventos futuros, pero no esta edición. Así vemos cómo es que se lo atraparon. Grabaron las imágenes de Iron Man metiéndose en el país. Viene acá el comisionado de los Estados Unidos a decirle cómo es que pudiste dejar que esto pasara. Y Tony Stark ahí, recibiéndose unos masajitos con finales felices, le dice, yo no manejo a Iron Man, yo no me meto en estos asuntos, no fue una orden mía. Entonces el otro tipo le dice, mejor, porque vas a estar hasta las manos si llegaste a pedirle que hiciese algo. Por lo cual este dice, dale, no te preocupes, dale, tomate unas bebiditas de manzana. Recuerden que en esta época Iron Man ya había dejado el alcohol por su terrible alcoholismo, por lo cual este es un detalle que hasta el propio comisionado revisa si está bebiendo jugo de manzana de verdad o no. Sin embargo, vamos a ver que este no es más que otro de los robots operativos que está utilizando remotamente Tony Stark mientras se mete dentro de la nave invasora. Ha metido otra nave más con un montón de armaduras y de armamento de forma sigilosa para poder meterse de lleno en esta guerrilla. Tiene por ejemplo un traje que le permite, este está buenísimo, es un traje topo, es un traje para que pueda excavar bajo tierra. Le pide ayuda a una de las locales que lamentablemente ha perdido a su marido, ha perdido su aldea y a su propio hijo por culpa de estos invasores. Estos invasores que son los Samps, me parece que eran, o los Max. Bueno, no me sale acá el nombre por ahora, pero después se lo diré. Tienen un nombre raro y es un grupo extremista que agarró las armas e incentivó a que se pelearan contra los de esta religión, contra los gitanos y contra los musulmanes, para incentivar esta toma, o este golpe directamente de Estado y esta tomadura de poder en esta guerra civil. Pero ella no le pide que los atrapen y que haga justicia, les pide que los vengue a muerte directamente, lo cual Tony se niega rotundamente. Por lo que vemos que esta ayuda que le está dando ahora ocasionalmente va a ser por tiempo limitado, se puede decir, no le va a ser completamente servil. Bueno, vamos a ver que mientras tanto sigue el ataque de los hombres de acero, que tienen espadas, tienen armamentos, ahí todos metalizados, todos medio láser. Y acá hay un tipo, esto es una declaración del artista obviamente, hay un tipo que dice que ha perdido a su hijo, que ha perdido su casa, que le han bombardeado la aldea y el campamento, incluso en los atentados de la ONU, que ya no tiene nada que perder y que si va a eliminarlo, que lo haga mirándolo a los ojos. Eso es algo que le va a suceder hasta que aparece Iron Man por debajo de la tierra para rescatarlo y para detener esta batalla. Sin embargo, está bastante lindo el mensaje que acaba de dar. Ve que todos, obviamente, todos los Iron Men, los hombres de acero, son de extremado peligro, como ve su visor a través del casco de su traje. Algunos tienen diferentes tipos de ataques, y acá está copado porque con todos los ataques que le van tirando, la computadora va replicando el tipo de ataque, el tipo de técnica que le lanzan. Por ejemplo, este le tira un magneto esfera, el otro le tiraba, a ver qué más. Por acá tenemos
identificada patente de Estados Unidos 2.447.029 OU sónico de Stark, le está haciendo un estallido sónico de 150 decibeles. Todas estas patentes que él había sacado pero que no había implementado en su traje. Tenemos ahí otra patente más, que es un sistema activo de negación, microondas concentrados que penetran el blindaje, ropa y las primeras 64 capas dérmicas, lo cual causa un dolor atroz. O sea, todo tipo de armamentos locos tenía registrado Tony Stark. Y todos estos los están utilizando los hombres de acero para detenerlo y para destruirlos. Y entre ellos ahí, al ver que hay un pibito en peligro, Iron Man acude en su ayuda, pero no es más que otro holograma. Y le viene un ataque de fuego por detrás, ráfagas constantes, y lo terminan tumbando al piso. Iron Man nuevamente se despierta todo lastimado en medio de una cueva, algo que es un tremendo déjà vu para su historia. Sin embargo, una vez que lo sacan de la cueva, se va a encontrar con nada más y nada menos que, a ver, con Darko. A ver si ustedes reconocen quién es Darko de las historias bélicas de Marvel. ¿Quién va a utilizarlo a él y a diferentes científicos para lograr su propia armada? Lo cual le cuenta que estos hombres de acero no son copias reales de la tecnología Stark, sino que son solamente copias de sus ideas, y que ellos, con los propios científicos que iban tomando, las han ido fabricando. Del mismo modo que Iron Man que Tony Stark creó su propio traje. Y es así como en esta aldea se van a encontrar con, a ver, con Sbarrog, el dios creador de armas de los dioses. El mismo que aparece al principio de este tomito, acá no lo habíamos mencionado, que forjaba las armas divinas. Pero vamos al siguiente tomo, donde vemos acá, al siguiente número, donde vemos acá la imagen de Iron Man tomado por otros Iron Men. Y acá tenemos con un estilo más, no me sale el nombre de este estilo, pero es un estilo ya retro, completamente retro. Me gustaría poder especificarles de qué se trata, pero bueno, vamos a ver que hace años Tony, al perder a su padre, se había enfocado completamente en recrear aquellas pérdidas que había tenido, y entre ellos logró hacer su propio perro, aquel que había perdido hace años atrás. No puede revivir a sus padres, pero puede revivir la memoria de ellos. La memoria es algo que va a quedar dentro de él. Y ahora mismo, en la actualidad, aparece uno de los jinetes más macabros que están al servicio del Doctor Doom. Él va a tratar con la que le había ayudado anteriormente a Tony a meterse dentro de la ciudad, y más o menos ahí, volviéndose un panqueque total, ahora le va a ayudar a él a poder anexarse a Latveria, o sea, a meterse dentro del país del Doctor Doom, y que éste los proteja en su guerrilla. Decime si Doctor Doom no había hecho 2 más 2 para crear esta guerrilla y así tomar posesión de estas tierras. Vamos a ver entonces que Tony se encuentra con una forjadora también, con una ingeniera que ha creado un holograma de Sbarrog para poder llamar la atención de los pueblerinos con su historia, ya que Sbarrog es como el herrero que creó las primeras armas de esta ciudad, de este mundillo. Pero en secreto es ella la que está creando todas estas armas. Vamos a ver que ella lamentablemente ha perdido las piernas en uno de sus accidentes, y que por eso no puede ni siquiera escaparse, ni siquiera puede imaginarse irse de las manos de estos mercenarios. Pero lo va a ayudar a Tony a que él sí lo logre. Tony logra entonces desatarse, dándole un par de puñetazos al estilo espía, gracias al entrenamiento que le dio el Capitán América, y hace una armadura improvisada con algunos propulsores para volar y para tirar algunos rayitos. Recuerden que Tony ya tiene dentro suyo, en su pecho, ya tiene la suficiente energía para poder activar estas armaduras. Logra escapar por el aire, pero pelea nuevamente con el Caballero Oscuro, el Caballero de la Lanza, que lo derriba hacia el riachuelo, hacia un río hondo. Y ahí ambos se enfrentan cara a cara, pero Tony va a terminar saliendo victorioso, ocupando el lugar de este guerrero. Lo que va a hacer, ahora sí es bastante polémico, es tomar el dragonzuelo, tomar su lanza y atacar una base militar de China, de la fábrica de Xiaobi Industries, una de las fábricas tecnológicas bélicas se puede decir que es de las contrincantes, que es de las cuales ya se ha peleado anteriormente Iron Man varias veces contra ellos, para incentivar una guerra mundial. No una guerra mundial como tal, así con diferentes países contra países, sino
una intervención mundial bélica en esta zona. Y ahí nuevamente vamos a ver que en Estados Unidos, en Nueva York, aparece otra vez el comisionado de seguridad y le dice: ¿qué carajo hiciste, Stark? Hasta que ve que el robot de Stark le está haciendo un sándwich, a Pepper y tocándole los pies, lo cual hace que ya se den cuenta todos de que sí, de que Tony está metido en esta guerrilla y de que Tony está en la armadura de Iron Man. Mientras tanto, en la República Popular de China, vamos a ver que en Pekín, en la ciudad prohibida, están desatando a uno de sus más poderosos y radioactivos guerreros para que peleen por ellos. Vamos al número 4, mirá qué hermosa imagen se le mandan. Cada tío, las portadas de Iron Man son muy, pero muy físicas, son muy, pero muy mecánicas, pero me encantan totalmente. Vamos a ver que Pepper lamentablemente termina presa, está llamándolo a Tony para que le ayude, dice: yo soy la única que te ayuda, ¿por qué me vas a abandonar acá a mí y a todos tus empleados? Los metieron presos a todos directamente. Pero por otro lado, el Doctor Doom ha tomado la nave sigilosa que había tenido Tony Stark para meterse dentro de la aldea y se le está metiendo toda esa tecnología a sus Doomsbots, a sus robots de combate. Todos están volviendo Iron Mans, pero sin tanto poder. Y los va a lanzar directamente hacia la aldea para poder tomar posesión de este nuevo país. Por otro lado, en Trancia, vamos a ver que Tony deja el caballito, es rodeado por otros paramilitares y llama a distancia desde un satélite. Esto lo vimos en Iron Man, en Avengers 2, lo hemos visto, pero con el Hulkbuster, una armadura para protegerse. Y es así que cae nuevamente este, a ver si aparece el nombre, era el Mark. No aparece el nombre, o sí. Armadura clase J Mark 23. Qué hermosito, porque es qué hermoso, porque tiene los colores, tiene ahí todo bien al estilo retro, bien endurecido, es buenísimo. Y ahí ve nuevamente a la que le había ayudado a entrar a Trancia, pero sabe que es, ya no le debe nada. No le debe nada por haberlo traicionado, pero la entiende completamente. Y ella también dice: o sea, le dice un par de palabras como para bajarlo del pony, pero no lo logra. A 150 kilómetros al noroeste, en los castillos de Latveria, vamos a ver que ahí se encuentran los soldados que estaban utilizando a los diferentes hombres de acero remotamente, a control, con el joystick del Xbox 360, claro que sí. Pero el hombre radioactivo, nuestro amigo chinesco, va a venir a destruirlos por completo, los va a derretir como si nada, y es así que quedan totalmente inutilizados los hombres de acero de ese momento. Pero cuando aparece Iron Man a ayudarlos, este le dice: no, vos atacaste China, así que no te puedo, ¿cómo se llama?, ayudar. Y ambos empiezan un combate mano a mano entre ellos. Recuerden que un poder radioactivo es más fuerte que un poder letal explosivo, así que no es un enemigo fácil de vencer para nada, y por algo es el héroe más poderoso que tiene la República China. Empiezan el combate entre ambos, tremendísimo, verde contra rojo. Decime si no está representativo, hasta que aparecen también dos hombres de la fuerza rusa, dos armaduras, a intervenir en este combate. Ya que aparece China, dice: no, nosotros tenemos que estar acá para detenerte. Y es así que comienza esta media guerrilla entre hombres de acero de cada uno de los lados más poderosos del planeta. A ver, este es Dynamo, Crimson Dynamo, y este no me acuerdo el nombre que tenía. Pero lo gracioso es que el pelado lo menciona como si lo conociera, pero no es que lo conoce a él, sino que conocía a quien utilizaba esta armadura anteriormente. Entonces empieza el combate entre los cuatro. China y Iron Man tienen que unir fuerzas contra ellos, pero el Doctor Doom manda toda su legión de Doombots con toda la tecnología Stark encima para invadir el país directamente. Ahí vamos al capítulo número 5. Vemos que el Doctor Doom hace una declaración en las Naciones Unidas por la cual invade este planeta y invade este país y lo anexa al suyo directamente. ¿Te suena? Pero bueno. Mientras sucede eso, todos los hombres de acero, mirá lo que es esta parvada de metal puros, empiezan a atacarse entre sí. Y es así como al final Iron Man logró
llamar a los otros hombres de acero de los otros países, hacer que esto fuese una intervención global, ya que si no los demás países iban a dejarlo, iban a mirar para otro lado, no se iban a meter en esta invasión que hacía el Doctor Doom, y empiezan entonces haciendo fuerza con China para poder detenerlo. Este tira ataques radioactivos de AOE, quema todo el campo, pero tiene que recargar su energía. Es ahí donde Iron Man aprovecha para dar de baja al resto de los robots. Pero hay algo que es un pequeño giro bastante gracioso en esta pelea, en este teatro de guerra, y es que Iron Man había dejado adrede sus armaduras y su tecnología en su nave sigilosa para que lo agarre el Doctor Doom. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque este tiene un protocolo propio para poder destruirlos. Pero antes de eso, acá nos muestran un vistazo de cuáles eran los planes del Doctor Doom. ¿Qué era lo que realmente quería de este lugar? ¿Qué eran sus tierras, sus metales, sus provisiones para algo más avanzado? Y justamente vemos acá al... ¿cómo te llamabas? ¿El hombre avanzado? Pero bueno. Otro villano interestelar que sí quería meter sus manitas en los recursos naturales de este país. Al final del día, entonces Tony logra destruirlos a todos, empieza a destruirlos a todos, pero aparece Sbarrok, aparece un hombre de acero de Sbarrok, el dios de las armas divinas, claro que sí. Su compañera, aquella que logró hacer que Tony escape de su nuevo secuestro, se metió dentro de la propia armadura, se creó su propio armamento y dijo: voy a utilizar esta historia, voy a utilizar este mito para liberar la Tierra, ya que los mercenarios utilizaban a Sbarrok para gobernarla y tomarla bajo su poder, yo la voy a utilizar para liberarlo de las fuerzas externas. Es como una especie de no invadan mi país, en vez de salgan de mi país, como que hizo un contraataque a la xenofobia que tenía dentro del país, que lo utilizaron estos mercenarios, para poder protegerlo ahora y unificarlo. Este es un mensaje bastante copado, si te pones a pensar, porque es algo que sucede bélicamente. Y es así como con este traje, mientras que Tony va desarmando de a poco con sus propios códigos a todos estos robots, es que este termina volviéndose el héroe de esta guerrilla, de este combate total. Destruye al Doom Boot, que no es el Doctor Doom original, mientras que el Doctor Doom tiene sus propios planes de escape. Dice: bueno, no pude conseguir esta legión de Iron Man, voy a ir al espacio a tener una legión de Venoms. What the fuck, sí, una legión de Venoms. Como plan A, no importa, vamos por el plan B. Que así termina entonces los planes momentáneos de Doctor Doom de invadir este país. Más tarde, en Nueva York, vamos a ver que aparece Tony. Y Tony dice: ¿cómo es que alguien estuvo filtrando mis ideas y mi tecnología? ¿Y se acuerdan del viejito que en un principio le decía: ah, sí, yo trabajaba para tu viejo? Bueno, ese viejo era el espía. Ese viejo era el que estaba metiéndole, sacando información hasta del propio padre. Un hijo de puchi total. Mientras que la pobre Pepper está tomando orina ahí en la cárcel, Tony va a ir a buscarla, la saca y le devuelve su mano derecha completamente. Mientras que, en medio de un campito, Tony va preparando su propio legado. Piensa que cuando él se vaya, alguien más se va a tener que hacer cargo de Iron Man. Alguien más va a querer tomar esta tecnología y lo va a querer utilizar para el bien y para el mal. Pero que él va a estar preparado para que su propia legión de hierro pueda proteger al planeta al menos. Esta legión es algo que vemos en Avengers 2, pero sí. Así termina entonces este primer arco de Iron Man Legacy, claro que sí. Una imagen acá la tenemos para entintar en esta portada variante. Y algunas palabras del autor de Fred Van Lente y de Steve Kurtz. Otras colecciones que nos recomiendan acá al costado en esta solapa, que encima, algo copado de estas ediciones antiguas de Panini, es que venían con su propio señalador troquelado. Es algo genial. Y acá tenían colecciones, por ejemplo, de Spider-Woman, los Illuminati, Iron Man, que esta es la de Extremis, claro que sí, que lo vimos en tapa dura por Salvat. Iron Man, el de... me parece que este es el de Inevitable, Ejecutar Programa, no lo leí. ¿Quién es Stephen Strange de Doctor Strange? El Reino Oscuro, la lista, y la saga del clon de Spider-Man. Muy buenos tomos, muy buena colección. Y wow, nos muestra un montón
de cómo es el desarrollo de Tony al volverse Iron Man, cómo es que se enfrenta a otros que toman su propia tecnología y cómo es que a veces en estos conflictos bélicos entre países vecinos nadie quiere interceder a menos que hayan intereses internacionales. Todo bien plasmado en cinco numeritos nada más. Somos R-Cine, esperemos que esto te haya entretenido, te haya hecho pasar el rato, te sea una buena recomendación y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos y por vernos siempre. No, no.